Garrote, garrote, garrote. Separaste, separación de bienes. Quiere decir que te sacó la tarjeta de crédito, te sacó todo y vos ahora sos una chica sola en la vida, ¿de verdad? ¿O te sigue apadrinando, por así decirlo, de alguna forma para que vos no te falte nada? A vos no te falte nada. No, hicimos, bueno, las separaciones de bienes. Me quedó, bueno, una vivienda que es mía, que en su momento la compramos juntos. Y el tema de tarjeta de crédito se me vence el año que viene hasta claro, el 6 de 2018. Pero él dijo que... Sí, me dijo que hasta el 18 me bancaba. Pero no es un acto de dignidad y de orgullo decirle, toma tu tarjeta. Es que al principio sí, le dije, no, toma la tarjeta. Bueno, nada, no, estaba como... Pero, y después dije, no, dame. Después te arrepentiste. Me dijo, no, se me está yendo la blanca, pero dámela. Pero para, ¿y el amor? ¿Qué? ¿Qué? Acá estamos realmente angustiados con lo que está pasando con nuestra selección y queremos saber cómo lo estás viviendo vos a la distancia. Yo también me amargo porque el hecho que Argentina, a la selección le vaya mal, a todos los que trabajamos afuera del país y todo, también repercute. Me hubiese gustado estar al frente de la selección. La relación con los jugadores en cada convocatoria iba mejorando y obviamente que en el juego, con el poco tiempo que teníamos, estábamos tratando de que las cosas mejoren. Cuando el poder político de un país ve que en los diarios aparece lo que ellos quieren que aparezca y no otra cosa. Cuando un presidente enciende el televisor, y salvo alguna aisladísima excepción, todo el mundo dice lo que él quiere, bueno, eso no es bueno. ¿Vos sabés quién dijo, hicimos periodismo de guerra? Uno de los editorialistas de Clarín. Bien. Clan, si la memoria no me viene, no me falla. Hubo periodismo de guerra. ¿Le puedo decir algo, doctor? Y quiero hablar de guerra porque estás viendo que... Sí. En su gobierno se pusieron afiches de periodistas muy conocidos en Plaza de Mayo y se invitaba desde organizaciones partidarias... No, en su gobierno no, perdón. A ver, en mi gobierno no. No te voy a... No, eso no. Sí, esto pasó durante... En mi gobierno hubo una libertad absoluta en la República Argentina. En mi gobierno se podía pegar afiches contra un periodista y se podía pegar afiches o poner que yo era la yegua... puta o montonera. ¿Escuchaste que alguna vez se reprimiera a alguien? En mi gobierno, en las redes sociales, me insultaban, me agraviaban y me amenazaban. ¿Escuchaste a alguien que fuera preso como ahora cuando alguien dice algo del presidente, si no le gusta lo meten preso? En mi gobierno, perdón, en mi gobierno había profundísima libertad. Toda la libertad que no hay en este gobierno, que persigue a la gente, que mete presos a uno porque hace... Un chico estuvo preso por un Twitter un mes, Luis, en este gobierno. Un mes preso por un Twitter. Por favor, yo no quiero vivir en un país así. No quiero vivir en un país donde hay una movilización y donde después desaparece gente. ¡Wow! Esto es información. Pero mirá lo que pasó en el sorteo de la Davis, en Astaná, hoy a las 3 de la madrugada. Pusieron un águila a elegir un cartoncito, el cartoncito que comía iba a abrir el juego. Estaban los cuatro nombres y no... que se caiga o que picotea a alguien, porque no... Te digo, tuvieron varios minutos y no agarró nada. ¡Bien!
Sí, bueno, sí, he tomado el colegio, ¿eh? A ver, yo, si podemos, no. ¿Sí? No, bueno, sí, no. Sí, pero, sí, contame una cosa, movete todo lo que quieras. Hay carteles. Marce, después averigüemos si les cortaron el Wi-Fi. Si le llegan a cortar el Wi-Fi, no, se terminó la toma. Me parece que no. ¿Le va a cortar la red? No, ¿para qué? No, no es necesario. Además, muchos tienen propios... tienen datos. No, no, no. Pero no, se no, les acaba el crédito. No. ¿Te muestra que me siento acá con vos? No. ¿Seguro? Seguro, sí. Buenísimo. ¿Está bien? Está muy bien. Se queda... ¿Te muestras si me lo bajo un poco? ¿Qué? El gorro, digo. ¿Te muestras si me lo bajo un poco? No, bájatelo. Todo lo que quieras. ¿Me lo bajo un poco más? Sí, un poco más. ¿Un poco más? Está ¿Después bien. Si me lo bajo todo? Sí, bájatelo todo. Ahora sí. Está bien. La realidad de la manzana en el mundo de hoy. Toma uno. Hola, soy la manzana. Hago bien a la piel. Hago bien a la flora intestinal. Wow. Me hace... ¿Qué haces, puto? Hola, amigo. Puto, eso es lo que sos, puto. Te gusta que te den, ¿no? Ahí, te gusta. Que te coja. Ahí, que te llene bien de... Mirá, no, te gusta el culo, ¿no? ¡Pendiroto! La hormiga imperial. Petinato. La hormiga imperial. La hormiga imperial. Petinato. Muchísimas gracias y bienvenidos a nuestro programa, el único que te dice toda la verdad, incluso a riesgo de ser descubierto. La nueva secretaria de comunicaciones Donald Trump es una ex modelo de Ralph Lauren, ay Dios, fucking shit, de 28 años. ¿Y qué quiere? Bueno, ¿qué quieren que ponga? Si después de haber visto la última película con su mujer, no sé, que seguro fue La novicia rebelde, pobre Trump. Se dio cuenta que tiene que tener una novia hermosa. Que se quede después de horas, mi novio, me encanta. Angelina Jolie sin Brad Pitt. Angelina, oh, yo, por favor, qué miedo, señor. De a rato te da miedo y de a rato. Angelina Jolie para las mujeres es como un tatuaje que de a rato dice, me queda bárbaro y de a rato dice, ah, quiero que me lo voy a sacar. Bueno, pero creo que ahora. Soy un poco más fuerte, dice Angelina Jolie. O engordó unos kilos, o no sé de qué habla realmente. Pero creo que ya queda comprobado que es inútil seguir insistiendo con el matrimonio. Por lo visto, siempre debilita y muchas veces todavía ni si... Bueno, ni siquiera saliste de la iglesia y ya te debilitó el matrimonio. Hasta ahora los únicos que se mantienen unidos y con una causa en común y tiran para adelante son los cuatro fantásticos. Esos son los únicos que tiran para adelante. Todos los demás son matrimonios que hacen... Susana Jiménez visitó a Wanda en Milán. La conductora viajó a Italia para grabar un programa especial con la esposa de Mauro Icardi. Ahora, nunca entendí esas entrevistas en las que se pueden hacer las mismas preguntas por Skype, pero quieren ir un poco más allá. No sé lo que quieren hacer, pero podrían hacerlo nunca. Nunca entendí para qué. Todavía me acuerdo la de Nico en un yate con Sharon Stone y ella le dijo, hablas inglés como un indio. Digo, eso podría haber pasado en la escalera mecánica bajando a la mesa de sábado bus. No había necesidad de ir hasta allá para que te digan indio. Nicolás Cabré habló de cómo es ser padres con la China Suárez. No siempre estamos de acuerdo, dijo. Bueno, pues yo me imagino que están hablando
no sé, de los horarios, wow, de la, los horarios de las niñeras. No. Dudo que estén todo el día con Dudo. Jorge Rial dijo que Mirta, Susana le rechacen a Cristina, la golpea fuerte a Cristina. Sí, porque imagínate que dos conductoras de televisión, que no estamos hablando de Chelsea o de Larry King, ¿no? O sea, ni de ninguno de política que mueva la aguja, te va a golpear fuerte. No sé cómo explicarlo, pero es mejor igual quedar como sensible que seguir adelante, aunque todavía la gente te putee en un auto blindado. ¿Entiendes? Yo iba a ser candidato, no me dio la entrevista Majul, cagué la fruta. Oh. La hormiga imperial. Luciana Aymar reveló la lesión más dolorosa de su vida. Fue en la nena. Me hicieron una plástica. Wow. Imagínate lo que debe doler. No digo solo el moretón, sino tener que estirpar la pelotita, un tejo entre las patas. Te clavó ahí. Wow. Yo me muero, boludo. Madre mía. Sergio Massa dijo, Cristina Kirchner no tiene autoridad política ni moral para hacer esta convocatoria. Perdón, Massa, pero acá no estoy de tu lado. Todo el mundo tiene derecho a tirar harina para su costal. O sea, obviamente. Wow. Vos porque todavía estás viendo qué carajo vas a hacer. Si chupás la media de Mauricio, qué carajo te dan. Si te dejan vegetando como los radicales. Ojo, pues no te juntes con los de Cambiemos porque te dejan vegetando como los de... ¿Hicieron con los radicales, en serio? Y hoy son los mozos de Casa de Gobierno que van con la bandeja de acá para allá, los radicales. No le dieron, pero ni... Aunque sea allí el señor, sea mi chofer, nada. El sábado van a mudar el monumento de Juana Azurduy y va a quedar frente al CCK. Es para ampliar el Parque del Bajo, que es algo que nosotros necesitábamos mucho. Parque del Bajo, wow, detrás de la Casa Rosada. ¿Y Colón? Todavía está la habitación para Cristóbal Colón. Ah, no, siempre las habitaciones serán después de la trata. Están haciendo el cuarto para Colón. Bueno, por favor, si ponen una estatua que tenga alguna buena caída para los chicos de que los sábados y domingos van con los skates, ¿ok? Gracias. Pues, de chico siempre pasaba lo mismo. Tu padre te decía, esa es Lola Mora. Y vos decías, ok. ¿Cuánto falta para el carrito de la costanera? ¿Pero ponen una estatua de Jimi Hendrix, una estatua de Paul McCartney, viejo? Una estatua de los héroes del mundo. Basta de héroes nacionales que no conocen. ¡Héroes del mundo! ¿O no una...? Sí. ¿Quién es el de la guitarra? ¡Jimi Hendrix! Los cuatro Beatles, así. ¡Ah, lo duró! Eso es lindo. ¿Por qué no? ¿Por ahí, qué sé yo? Aunque sea un videojuego. Liga Imperial. Un cuadrado así grandote, decís, ahí está, Minecraft. Bueno, Julio Chávez dijo, estoy muy enamorado de mi oficio. Qué suerte. Yo maldigo todos los días el horario, pero amo mi trabajo. Pero bueno. Mauricio Macri dijo, decir la verdad es lo que construye, aunque duela. Mentira, mejor que prometer es realizar. Eso lo decía Perón y punto. Si me decís la verdad, me chupa un huevo. ¡Petinoco! Es verdad. Ahora, pueden hacer que no sean unas ventanillas pelotudas para que la gente reclame objetos perdidos. Pueden hacer algo que no sea cosa como, vamos a poner ventanillas. Puede la Vidal, a la que siempre quise, me cae buena onda y todo, pero si no quiere que salgamos, por lo menos darme la factura de los 280 kilómetros de asfalto que hicieron hasta ahora, que no sería mucho más que usar dólares. Nada, no hay caso. Toti. Cobro por bonito. Toti Pazman, polémico, dijo, pagué por sexo. ¿Quién no? Nosotros eso ya lo sabíamos, Toti. Si Diego te dijo claramente, la tenés adentro. Era Diego. ¡No! Sabemos con quién estabas. Hola, amor. Hola, amor. La hormiga imperial. Wow. Mirta Legrand demandará a Maradona por infamia. Jamás estuve con Videla. Y tiene razón, porque físicamente nunca estuvo con Videla. Pero
Con esto yo les voy a decir algo. Basta de... ahora se armó la guerra del whisky. Porque esto es la nueva, como la guerra de los viejos, la guerra del whisky. Que es quién estuvo con Videla, quién tomó... El tema no es tomar whisky con. El tema es el whisky interior. Ese es el tema. Que es lo que vos tenés adentro de la cabeza. No necesitas tomar whisky con haber hecho silencio nada más. Y hacerte el boludo y decir, bueno, sigamos comiendo. Qué rico que está el lomo. Mientras en otro lado se escuchaban los gritos de 200 tipos que los estaban torturando. Ya es más que suficiente. La hormiga imperial. Tomar whisky. O sea, están ambos equivocados. En Galápagos recuperan una especie de tortuga que se creía extinguida desde hacía 150 años. A mí no me preocupan las tortugas, o sea, realmente, pues, no sé cuál es el tema de decir, bueno, recuperamos. El tema es que en Galápagos todo tiene la misma forma. Porque yo creo que las matan y hacen mesas para los turistas. Tú no puedes apoyar ninguna puta cerveza. No he equilibrado birra ni en pelo. Petinato. Dios mío. Y la actriz porno argentina, María Riot, denunció a Facebook por censura. Aseguran que le borraron una foto arbitrariamente. Bueno, una foto, no sé. Hoy vamos a hablar realmente... Todos podemos imaginarnos igual qué foto debe haber sido. Sí, pero bueno. Wow. Acá tenemos las cinco posibilidades de la foto argentina. Charlotte Canilla, más tarde del programa. Charlotte Canilla, me gustaría ser botinera como Wanda Nara y vivir sin laburar. Creo que la mayoría de las mujeres sueñan con eso. Puede que todas sueñen con eso, pero no hay tantos jugadores que ganen lo que se lleva Icardi. Ese es el error. No que las mujeres quieren vivir de arriba, sino no tener conciencia de lo que es el fútbol, porque por cada Icardi hay 200 que no llegan a fin de mes, todo eso. Y nada peor que meterte con un jugador de fútbol que le empieza a ir mal y vos le tenés que decir no te amo más. No sabés qué hacer. No, bueno, se terminó lo de Europa, me llamaron de Platense, vos la mierda. La hormiga imperial. Y a la noche tenés que estar. No, aparte, ¿cómo se llama? Charlotte Canilla diciendo. Ella diciendo la de Wanda, quiero ser Wanda. ¡Ya sos Wanda! Uruguay va a habilitar negocios específicos para comercializar marihuana. Es para sortear las trabas del sistema financiero a las farmacias que venden cannabis y van a aceptar efectivo. Pero no valen los billetes del estanciero, ni de plástico, ni lo de las registradoras de la doctora Juguetes. Señores, con nosotros Alex el Mágico. Hoy es un día muy especial. Tenemos un montón de gente que ha venido a la tribuna desde el espacio. La hormiga imperial. Wow. Bueno, sí, lo miro. Nicole. Le tiene menos corazón, menos afecto. Wow. Al notero. Wow. Hola Nicole, ¿cómo estás? ¡Qué pesadís! ¿Todo bien? Por favor. Bueno, de viaje. Dios mío. A España. ¿Cómo se enteran todos mis padres? Todo, nos enteramos de todo, Nicole. Te vas a España. Qué bárbaro. No sé, tengo que contar a dónde me voy. ¿Viajas con Facundo? Viajo con mi amiga. Facundo. A ver, insistente, ¿eh? Mi amiga, no tengo por qué dar explicación de nada. Va bien la cosa. ¿Qué cosa? Con Facundo, el conocerse. No sé. ¿Por qué no querés contar? ¿Qué te genera, digo, cuando ves que por ahí... Porque no son periodistas, viste que la gente es la que te saca fotos en la cancha, porque son como fotos con celulares, o cuando estás saliendo al cine, digo, te jode un poco. Sí, un poco, digo, que al Pepe que está la gente, que poca vida propia, ¿no? A mi entender todavía creo que las nenas
no están preparadas para ver a nadie novio, pero bueno, si ella lo cree así, ella es feliz de esa manera, hay que respetarla, ¿no? Bueno, digo, te estás conociendo con alguien. Y la última de mí se habla de una sola persona, ¿no? La hormiga ahora, imperial. Ahora. ¿Cómo se llama este? Bausa. Bau. No. Habla, elige, habla, elige, habla, habla, habla. Pecho frío, habla de la selección. Los dichos de Diego Maradona para contra su persona, todo le pasó. Es totalmente falso, yo jamás lo vi a Videla, jamás, creo que lo vi una vez saliendo del Teatro Colón hace muchísimos años, que yo salía en auto con otras personas. Sí. Yo también el último partido, todos llorábamos, hombres, mujeres, presidente lloraba, el presidente Videla también con lágrimas. Yo lo estoy contando ahora, chico. Que yo mi vida tuve whisky, ni sé qué gusto tiene. No sé. ¿Por qué piensa que lo dijo Mirta? No lo sé, no lo sé. Y además es falsa totalmente, es una infamia. Todavía no hablé con mis abogados, voy a hablar a ver si te inicio una acción judicial, pero mire, me parece que no, lo voy a decir. Dios mío, no te he escuchado un disparate más grande de mi vida. Cuando le pusieron el blanco, él te parecía la Carlota. La hormiga imperial. Volvió. Clásico. Wow. Feynman contra versus Estudiantes. Yeah. Estudiantes de La Plata. La hormiga imperial. Sí, bueno, sí, he tomado el colegio, ¿eh? A ver. Si podemos, no. Sí, no, bueno, sí, no. Sí, 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 contame una cosa, movete todo lo que quieras. Hay carteles. Marce, después averigüemos si les cortaron el Wi-Fi. Si le llegan a cortar el Wi-Fi, se terminó la toma. Me parece que no. Habría que preguntarle a Sorsoli, preguntarle si va a cortar la red Wi-Fi. A ver. Por ahí le estamos dando una idea que puede ser bastante interesante. Estoy haciendo con otra. Le pregunto ahora que está hablando con otra persona. Pero así provoca que los chicos lean. ¿Le va a cortar la red? No, para que... Sí. Para que se vayan a la casa, rector. Se termina la toma. No, no es tan así. No es cierto. No es necesario. Además, muchos tienen propios... tienen datos. Pero se les acaba el crédito. Y no le dicen nada, el equipo como Feynman, todo el mundo dice nada. Acá tenemos uno de los dibujos que nos han enviado hoy. ¿Es de tu hijo? ¿Es de tu hijo? ¿Qué es? ¿Del hijo que tuvieron ustedes? ¿Ya se han divorciado ya? No, todavía no, pero ya van a estar. El último dibujo, no. Ahí está el dibujito. ¡No! La hormiga imperial. Si quieren enviarnos los dibujos de Alex y Mágico, pueden hacerlo a través de nuestro mail hormigaimperialok@gmail.com. Está muy bien el dibujo, muy lindo. O a través de nuestro Facebook Hormiga Imperial o del Twitter Hormiga Imperial. Si quieren venir a presentar el programa. La hormiga imperial. Ahí tenemos caras y caretas. La hormiga imperial. El aplauso para Alex y Mágico. Señores, CEPA registró 39 casos de represión policial en el primer semestre del año, 39 casos, y hay que tener cuidado con los policías encubiertos, porque realmente, ya a esta altura estoy pensando que realmente hay policías en todos lados, y no sé. Vamos a ver cómo lo ve el sketch. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Te molesta si me siento acá? ¿Con vos? ¿Eh? ¿Te muestras si me siento acá con vos? No, ¿seguro? Entonces sí, obvio. Buenísimo. Lindo día, sí. ¿No? Sí, es un lindo día. Un poco fresco. Sí, poquito, ¿no? ¿Te muestras si me pongo un gorro? ¿Eh? ¿Te muestras si me pongo un gorro? No me molesta.
¿Está bien? Está muy bien. Te queda lindo. ¿Te molesta si me lo bajo un poco? ¿Qué? El gorro, digo. ¿Te molesta si me lo bajo un poco? No. Bájatelo todo lo que quieras. Ahora sí. Está bien. Está bien, ok. Vamos a hacer esta mierda. ¿Cómo es tu nombre? Guillermo. ¿El documento lo tenés acá? Toma, perfecto. Gracias. ¿Te gusta esto vos? Sí, este look. Está como. Digo, ¿saldrías está bueno con esto? Sí, sí. Es algo nuevo esto. Con, sí, está re nueva. Sí. Lana, eso. Che, ¿hacemos algo? Dale. Que algo no sé. que tenés en mente. ¿Querés que vayamos a cortar una ruta, una avenida, la Panamericana? No. ¿Tenés amigos vos? Sí, algunos tengo. ¿Hay un grupito extremista? No. ¿De mano de los indígenas? De no, no les chequeé el perfil de Facebook. Che, ¿no te pasa que a veces ves un patrullero y te dan ganas de pintarlo, de intervenirlo un poco? ¿No querés que vayamos a pintar un patrullero? No en este momento. No sé, digo, le podemos pintar una vagina gigante así. Che, ¿y si vamos al cabildo y pintamos que el presidente es heterosexual? Con él, podríamos hacer eso. No, digamos algo tengo, en contra de la gendarmería nacional. No tengo cuenta de Twitter. ¿Qué se te ocurren contra la gendarmería? Cosas muy puntuales decís, ¿no? Hashtag subversión. ¿Qué es un populista? ¿Te eso? Bien, ¿no? ¿Se te ocurrió ahí un vuelo tuyo? ¿Te gustan las piedras? ¿Te gustan las piedras? No tengo como nada en contra de las piedras. ¿Por qué me lo preguntas? La que quieras, dale. Cualquiera. La grande, te gusta. ¿Vos se la tirarías a algo? No. Tírala. ¿Querés que te, sí, la tire? Buen brazo, Tima. Gracias. ¿Qué me iba a decir? Che, ¿no querés que vayamos a amamantar unos bebés en la vía pública? ¿Qué decís? Unos bebés, cualquiera. ¿Pelamos la teta? ¿Cómo lo ves? Che, ¿no querés que nos besemos en un espacio abierto con gente de nuestro mismo sexo? No quiero hacer eso. ¿Plano homosexual? No quiero hacer eso. Che, ¿alguna vez saquen el marihuana? No. No. ¿Los buenos saquen el marihuana? Hay. ¿No? Hay familias. Che, ¿una vez escuchaste la banda Molotov? Sí, los conozco. ¿Te gustan? Sí, me gustan. ¿No querés poner una bomba? No. ¿Ponemos o no? No. Dale. No quiero poner una bomba. Ahora. Sí, hacemos una selfie. A ver, de frente. ¿Tienes un poquito? A ver, esto. Sí. Ahí va. Bueno, gracias, ¿eh? Ah, pará. Una última cosa. ¿Cómo se llama el arroyo? ¿Cuál? Ese famoso que acá. Uno que se inunda seguido. Maldonado. La hormiga imperial que ha dado la televisión en los últimos años. Señores, esta tarde Cristina Kirchner fue entrevistada por Luis Novareggio. Vamos a ver los mejores momentos de ese encuentro, por favor. Cuando el poder político de un país ve que en los diarios aparece lo que ellos quieren que aparezca y no otra cosa. Cuando un presidente enciende el televisor y, salvo alguna aisladísima excepción, todo el mundo dice lo que él quiere. Bueno, eso no es bueno. ¿Vos sabés quién dijo hicimos periodismo de guerra? Uno de los editorialistas de Clarín. Bien. Blanc, si la memoria no me engaña, bien. No me falla. Hubo periodismo de guerra. ¿Le puedo decir algo, doctor? Y quiero hablar de la guerra porque estás pidiendo que. Sí. En su gobierno se pusieron afiches de periodistas muy conocidos en Plaza de Mayo y se invitaba desde organizaciones partidarias. No, en su gobierno no, perdón. A ver, en mi gobierno no. No te voy a. No, eso no. Sí, esto pasó durante. En mi gobierno hubo una libertad absoluta en la República Argentina. En mi gobierno se podía pegar afiches contra un periodista y se podía pegar afiches o poner que yo era la yegua, puta o montonera. ¿Escuchaste que alguna vez se reprimiera a alguien? En mi gobierno, en las redes sociales, me insultaban, me agraviaban y me amenazaban. ¿Escuchaste a alguien que fuera preso como ahora cuando alguien dice algo del presidente, si no le gusta lo meten preso? No, no está bien en mi gobierno, que quien agrede a un jefe de Estado. Perdón, en mi gobierno había profundísima libertad. Toda la libertad que no hay en este gobierno, que persigue a la gente, que mete presos a uno porque hace. Un chico estuvo preso por un Twitter un mes. Luis, en este gobierno, un mes preso por un Twitter. ¿Me parece que se puede insultar a un presidente? Perdón.
Mira, si alguien quiere insultar a un presidente, sí puede insultarlo. Eso es libertad también. Sí, puede insultar. A mí me insultaban. Él puede decir, sí, la presidenta es una yegua, es una puta, es montonera. Sí, eso es la libertad, eso es la democracia. Lo que estamos viviendo ahora, donde alguien que pinta una pared se lo llevan arrastrando, eso no me gusta. Eso no es democracia, eso no es libertad. Y en un país donde la gente no pueda pintar una pared, yo no quiero vivir. Si tengo que pedir permiso para pintar una pared, aunque no me guste que las paredes pintadas, yo nunca salí a pintar paredes. Pero si alguien quiere pintar una pared, no me parece que haya que llevarlo preso porque pinta una pared. En todo caso, obligarlo después a que te la pinte de vuelta. Por favor, yo no quiero vivir en un país así. No quiero vivir en un país donde hay una movilización y donde después desaparece gente. Bueno, ahí estaba la presidenta defendiéndose de todo, pero vamos a hablar y vamos a analizar un poco la entrevista muchísimo más a fondo y la tenemos a Darío Gagnio, que está aquí con nosotros, que lo conoce ya. Bueno, vos sabes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. No la entrevista Susana, no la entrevista Mirta y aparece Novarecio. Primero, ¿cuál es la importancia, de acuerdo a cómo, cuál es tu visión, de la importancia que tiene que te entreviste o no te entreviste gente que, oh casualidad, a ninguna de las dos son del periodistas del mundo político? Por, vos decías, por Mirta. Por Susana, Mirta, o sea, bueno, raro que no son gente... Porque la campaña políticos. No, claro, sin lugar a dudas, son periodistas muy masivas, muy populares, pero lo cierto es que en la campaña previa a las PASO, Cristina era otra, o aunque sea, se mostraba menos y trataba de mostrarse un poco más cerca de la calle, si se quiere, ¿no? La veíamos recorriendo los barrios, con... La vi con la costurera, la vimos con el Mar del Plata. ¿Te acuerdas cuando, el día que habló con toda esa gente, el día de la elección, presentó a 20 personas, se acordaba el nombre de todos, se acordaba de María... No, a mí no me molestó, a mí eso no me pareció tan grave como mucha gente de la oposición que se reían... Y a la vez estaban riendo de gente de verdad. Claro, de no, obvio, obvio. Pero lo que digo, para mí no me parece para nada grave, era una parte de la primera campaña de Cristina. Mostrarse más amena, si se quiere, y por eso por ahí una entrevistadora, un entrevistador más popular y no tan político, hubiese estado bien para esa parte. Ahora Cristina cambió, volvió a ser fuerte y a hablar con... periodistas, en este caso tal vez sea el primero que sea un poco más incisivo con algunas preguntas si se quiere. Lo cierto es que igual... Bueno, yo un pibe más informado mínimamente que... Sí, bueno, eso son Mirta sin lugar a dudas, pero aparte con algunos temas que algunos parecen medio chicana, como el tema de las cadenas nacionales y demás, y el... A ver, que Cristina... Bueno, lo de cadenas nacionales realmente fue una estupidez toda la vida, o sea, yo toda la vida vamos a preferir un presidente que te hable a un presidente que... no hable, o peor, a un presidente que cuando habla no tiene nada para decir. Pero hizo autocrítica eso, ¿eh? Hizo autocrítica. Ella dijo, tal vez en las cadenas nacionales yo estaba muy enojada. Tal vez en las cadenas nacionales... No importa, qué sé yo. Bueno, pero ella lo que dijo es, bueno, podría haber estado más amena. Se generó, ¿te acordás, Peti? En 2015, un clima y una imagen de ella... No, bueno, ya había un momento que le contaban cuántas cadenas había, cuántas cadenas no había. Cuántas veces decía palabras fuertes, cuántas veces nombraba a tal o no nombraba a tal. Y entonces ahí hubo un momento de autocrítica. Pero también lo que hizo fue... A ver, cuando un político decide hablar sobre un tema, y esto es muy importante, no es solamente que le preguntan y responde, sino que internamente... no solo en su persona, sino con su partido, decidió debatir ese tema, decir, ¿qué vamos a decir cuando me pregunten sobre José López? ¿Qué vamos a decir cuando me pregunten sobre corrupción? Lo deciden y después entonces lo da. Y en eso, Cristina, lo más fuerte de la entrevista, lo veíamos recién bien editado por la producción, es el tema de las libertades individuales. Cristina llegó a decir, no estamos en un estado de derecho. Fue muy fuerte ahí, dice, acá tenemos el tema Milagro Sala, el tema de Santiago Maldonado, el tema de un chico que estuvo un mes en cana por un tuit, habló de eso y comparó con Venezuela también. Sí. Por eso ahí tenés una parte muy fuerte, más allá de la economía, hablo de economía como había hablado de la campaña, obviamente, eso sabemos que es parte de un modelo, otro modelo, pero ella fue fuerte con ese tema y después habló de corrupción.
habló de todo eso que le tiraron por la cabeza, llegó a decir que el tema de José López a ella le dolió mucho y que lo dio mucho a José López, ¿no? Lo planteó diciendo, hay mucha gente que confió en mí, hay chicos que tienen tatuado mi nombre, y yo sentí que les hizo mal el tema de José López, y por eso lo odié como odio a pocas personas y demás. Habló de temas muy sensibles y muy fuertes para el kirchnerismo, para el país también. Ahora, por ejemplo, yo escuché hace unos días atrás que estaba, ¿cómo se llama? Stolbizza. Que siempre dice, bueno, pero yo ahora al final quedé como la... como la acusadora de Cristina, que era lo que ahora se lamentaba de haber quedado. Bueno, pero eso pasa también cuando no tenés las pruebas necesarias y hablas por... ¿No pasa cuando uno habla por demás? Bueno, yo ahora quedé como el acusador. Y bueno, pero el kirchnerismo tiene un montón de causas. Digo, Cristina está acá nomás, está acá 10 cuadras. O sea, que si no es que están... Pero, ¿qué pasó? Se rajaron. No, obvio, pero ¿qué pasó? Y Cristina genera mucho. Amores y odios, obviamente, como el monoburgo. Yo, el monoburgo, cuando discutíamos en los 90, todo el mundo lo amaba, lo quería. Bueno, genera mucho. O la querés o la odias. Entonces, cuando ella aparece, hace que todos hablen de ella. Y a Margarita Stolbizer le convenía hablar de ella. En su caso, le convenía hablar mal, obviamente. Y, bueno, también no le fue. Dos años con el tema de la grieta. Sin lugar a dudas, garpa, como y se dice. Todo cualquier fucking puta pelotudo que pase, dicen, es por la grieta. Es por la grieta. Entonces, hay editorialistas... Está bien, hasta que dure, pero llega un momento que decís, bueno... Hay editorialistas... Vamos estirando... Claro. Editorialistas marcadamente oficialistas que hablan de kirchnerismo y anti-kirchnerismo, y no hablan de oficialismo y oposición. A mí lo que me gustó, me pareció interesante, es que ella dice, y que es cierto, sí, porque lo pensé, pero no por Macri, porque lo pensé de los últimos... de toda la vida, en Argentina la gente que es de derecha no se quiere reconocer como tal, lo cual es muy raro, es verdad, que viste, no hay gente que diga, yo soy verdad soy de derecha, la gente no dice eso, la gente dice, no, yo odio a los peronistas y no sé, mi papá era radical, o yo no soy ni radical, pero es raro que la derecha no se... Ellos como que no se... tampoco usan la palabra liberal, tampoco usan la... Y de golpe en este momento llegan al gobierno... Es que hemos tenido una derecha... No se sabe que son. No, obvio, pero hemos tenido una derecha muy heavy en la Argentina. Con dos cosas que están pasando ahora, por ejemplo. La derecha... El gobierno puede plantear... Obvio que hemos tenido una derecha muy... Pero claro, hay libros así sobre la oligarquía de la Argentina, la derecha de la Argentina. En cuanto a la economía, ahora viene una reforma laboral. Y el gobierno va a ir fuerte con eso. Tiene un argumento que es para que haya más empleo. Eso se debatirá. ¿El argumento de...? De que es para que haya más empleo de menor calidad. Más gente trabajando con menor calidad. Están peleando por la calidad. ¿Viste? La calidad del empleo. Una peor calidad. Nosotros queremos que vos tengas algo de calidad. Pero aparte hay otra. No, yo quiero un empleo. No importa. No, no, no. Todavía no te lo vamos a dar. Hasta que no sea de calidad. ¡Wow! No te lo vamos a dar. Vamos a dar. Espera un minuto. Sí. Bueno, pero necesito ahora. Espera un cachito. Hasta que no esté hecho. No, queremos hacerlo lindo. Lo cierto, aparte, es que la... este modelo económico y demás, por lo general, está muy atado al tema de la represión. Y eso sí está muy atado también a la derecha, y lo estamos viendo ahora con lo de Santiago Maldonado, y en general con lo de Pepsi, con lo de la represión. También lo de Pepsi. Sí, hay algo como raro. Que, por eso. No digo que dan miedo todavía, todavía no creo que den miedo, pero ya hay como una sensación un poco que uno dice... Por eso, bueno, cuando eso se define de una manera... se defienden encima. Sí, sí, yo veo que lo que no se defienden, o sea, no es que dicen, bueno, sí, estamos investigando, hacemos lo que podemos. No, los tipos de golpes salen a espadearte en la cara. Y Cristina decís, habló de eso. Sí, flaco. ¿Por qué? Porque le compararon en una de esas cuasi chicanas que le dice al gobierno, ¿por qué no hablan de Julio López? Ella dice, Julio López, Néstor habló y dio todas las definiciones de por qué no era lo mismo que Santiago. Pero ella dice... Macri no habla del tema Maldonado. Recién les decía, cuando un periodista... Macri no quiso involucrarse en que hubo desaparecidos en Argentina. Ya con eso ya está. Bueno, claro. Bueno, no me quiero meter en el... No, ¿cómo era? No quiero meter en el debate. ¿El debate? ¿Qué debate? Si hay 30.000, 8.000. Claro. Por eso cuando un político habla, lo tiene que tener definido previamente. Y cuando Macri no habla de Maldonado, es porque... decía el gobierno que no hay que linkear, que enlazar, perdón, a Macri con el tema Maldonado, entonces prefiere no hablar. Y por eso ella dice... Pero para, si yo soy presidente, vos... Hagamos, sí, yo una, soy... Vos me haces una entrevista, me preguntás, yo te digo, sí, por favor, decime, ¿qué querés preguntarme, Darío? Sí, queríamos saber dónde está Santiago Maldonado y la responsabilidad de Gendarmería. Bueno, no sabemos si... nosotros no tenemos una responsabilidad sobre el hecho, pero estamos trabajando todos los días
para intentar resolver este tema, porque este tema no nos hace bien ni a nosotros, ni al gobierno, ni al país, ni a ningún otro. Listo, ya te respondí. Excelente. Bueno, así es un poco lo porque que tampoco sé. Me hace bien a mí. No me hace bien a nadie. Tampoco a la familia. Que le mando un abrazo y un beso a la familia, ¿no? Y nos apoyamos, solidarizamos con la familia y la puta que lo pagó. Listo. Peti 2019. No, no digo, pero... ¡Mentiroso! No, pero es uno más uno. Es uno más uno. Sí. La realidad es esa, que le dijeron a Macri... La menor cantidad, o sea, tenés que hablarle de Maldonado la menor cantidad de tiempo. Pero es que ya habla la menor cantidad de todo. Sí, sí, bueno, por eso, no habló de ese tema. No, chico, de ese tema. No, pero déjenlo hablar de algo. Por el tipo quiere hablar de algo, no. No, bueno, no vayas a hablar. No, pero quería hablar de los palcos de Boca. No, vos no digas nada. Bueno, flaco. Por el pibe quiere hablar de algo. No puedo creer. Por eso, prefiero no hablar. Hoy Cristina habló mucho, casi 2 horas de entrevista, en un horario inusual, a las 3 de la tarde. Era una plataforma digital, pero obviamente los canales la levantaron, entonces bastante. Generó mucha repercusión en el gobierno, obviamente en la oposición y en todo el arco político. Wow. Ahora, cuando. Bueno, acá está lo de López. Me enojaba mucho los piquetes, lo sufrí mucho de la mano de las patronales rurales. Sí. Ella lo que dice es que. Cada gobernante lo dice es. Piquete es todo, ¿no? Piquete es patronales rurales cuando estaba el tema del locavo patronal en 2008, sí, sí, por el campo. Entonces ella ahí decía, bueno, ahí me están... ¿Te acuerdas cuando dijo los piquetes de la abundancia? Ah, sí. Que también fue medio desafortunado y fue el principio de la grieta. El principio de poner ellos y nosotros. Entonces ella lo remarcaba. Eso también es piquete, dice. Eso no es... porque también... Pasa que acá en este país, hay algo muy raro que pasamos. No sé cómo lo veo, yo te lo digo así nomás. Sí. Pasamos de... como vos decís, me meto al campo en contra, diciéndole los piquetes de la abundancia, tenía los Cuom también en una carpa, no sé, puteando, y de ahí pasamos a no te doy los fueros, porque se calentó, porque dijo no le puedo, yo creo que, no sé el odio que sí, tenía, sí, le digo sí, no sí, te puedo dar ni los fueros, y pasamos de eso a un tipo que va a la rural, otra vez todos agarrados festejando con el lechón gigante que pasa, con la cucarda, o sea, sí, pasamos, sí, sí. Es como guau. Pasamos a endeudarnos bestialmente. Eso sí está pasando también. Y lo cierto, a ver, por ejemplo, el kirchnerismo cuando se peleó con el campo, también se peleó con las pymes del campo. Esas pymes que les estaba yendo mejor y que ahora les están yendo muy mal. Cuando esas señales de las cuales hablas vos, sin lugar a dudas son muy importantes porque tienen una base, son la punta del iceberg, claramente. Claro, sí. Y hoy estamos en esa discusión que decía recién de la reforma laboral, por ejemplo. Hay grandes empresarios apoyándola, insistiendo, diciendo que si no Argentina no va para adelante, y un montón que dicen, miren, la única forma es que el laburante tenga guita en el bolsillo. Bueno, eso es un poco la discusión que se da, y hubo un péndulo bastante importante. A mí, lo que me pareció raro, de verdad lo digo, es que cuando todos creíamos que era un gobierno que obviamente iba a ser apoyado práctica en un 99% por los empresarios, los multimillonarios, sí, y como decís, bueno, Macri y toda su gente, al fin todos juntos, comiendo. Resulta que tampoco parece que terminaron de apoyarlo todos demasiado. Y que él decía, bueno, los invitaba a comer, y le decía, bueno, apoyen. Y yo dije, uff, sí, pero esto es ya un bardo, ya no tenés ni amigos. ¿Cómo hay muchos que lo están apoyando, pero no ponen la plata, ¿viste? Él se queja de eso. Claro. Macri se está quejando, bueno, de los... Bueno, pero ese es ser empresario. Esa es la verdadera forma de apoyar, decimos. Claro, de poner la plata. El empresario nunca quiso poner la plata. ¿Cuándo el empresario quiso poner la plata? No. Toda la vida el empresario dijo, ah. Están poniendo por ahí más en el sector financiero. Una cosa es el empresario del sector financiero, el sector del campo, que les está yendo mejor en este 2017. Y otra cosa es el industrial. El industrial está en una reforma. Y hablamos de eso, es muy importante porque es donde está la mayor cantidad de trabajadores del conurbano, por ejemplo, que es donde más está subiendo el desempleo. Claro. O sea, los empresarios que necesitan la gente que estén no son justo los que no están. Están faltando en este momento, así es. Bueno, espera, te vas a pegar, obviamente. La guerra de una actriz porno argentina contra Facebook, lo hablábamos en el monólogo, denunció a la red social por censurar una foto artística que había hecho junto a otros trabajadores sexuales. Esta noche recibimos en nuestro programa a María Riot, o María Riot. ¡Opa! Riot en inglés es como huelga, ¿no? Como no era revuelta. Revuelta. Sí, sí, there's a riot going on. Revuelta. María Riot, trabajadora sexual. ¿Por qué te haces llamar trabajadora sexual? Porque se te dice así. Y a la vez vi una foto tuya que decía puta feminista. ¿Cómo es la visión
¿no? De ambas cosas. Sí. Bueno, con este tema de la demanda en Facebook, muchos titulaban la nota como actriz porno, pero mi identidad es de trabajadora sexual. La identidad de trabajadora sexual lo que hace es englobar a todos los trabajos que tienen que ver con la sexualidad bajo un mismo nombre. Yo hago porno independiente con perspectiva feminista y eso tiene que ver... ¿Qué es una porno independiente con perspectiva feminista? Es una distinta manera de hacer pornografía. O sea, ¿hay no como porno la pornografía feministas? Sí, hay pornos con perspectiva feminista que pero ¿cómo, difieren cómo, son, de... ¿Cómo sería el argumento, por ejemplo? No, no tiene que ver con el argumento, no sino con el contenido, con la manera de hacer y de visibilizar distintas maneras de vivir la sexualidad. A ver, explícamelo más en... O sea, ¿se ve el pene? Sí, ¿el pene no, sonríe o sea, a no, cámara? No. No, ¿cómo es? No, no, o sea, es no tiene que ver con la genitalidad en sí, sino con diferentes formas de vivir la sexualidad. O sea, sexualidad no es lo mismo que genitalidad. O sea, trabajo sexual lo que hace es englobar diferentes profesiones. No, pero yo digo la porno en sí misma. ¿Cómo diferencio una de otra? No, es por las maneras y las condiciones laborales, que no haya un contenido sexista, las maneras estéticas que tienen de ser las películas. Pero bueno, el tema igual no es el porno en sí, sino que yo soy trabajadora sexual, ejerzo la prostitución y además hago porno. Y... ¿Soy trabajadora sexual, ejerzo la prostitución? Ok. Sí, y además... María, pero bueno, no, son solamente dos cosas y después... Son solamente dos cosas, me encanta. No, son solamente dos cosas. Son solamente dos cosas. No, ejerzo no, la prostitución. Ejerzo y... la prostitución. Sí. Prostituta es una palabra mal vista. Sí, pero nosotras igual, tanto la palabra puta, que tiene una connotación negativa, como la palabra prostituta, también lo digo. Sí, ¿eh? Hoy la dijo hoy la Cristina, dijo por Cristina, ejemplo. Diciendo, claro, es que se usa como un insulto la palabra puta y nosotras sabemos que el ser puta no es un insulto, sino que lo quieren usar como un insulto y nos apropiamos de eso para resignificarlo y quitarle todo el estigma negativo que tiene. Bueno. Entonces yo formo parte de AMAR, que es el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, lo que hacemos en el sindicato es... velar por los derechos de las trabajadoras sexuales, un sindicato que existe desde 1994. Y con o sea, esta... que también sos sindicalista. O sea, son tres cosas. Son no. De hecho, hoy hablaba con una amiga y le digo, por lo de Cristina, ¿qué tiene de malo ser puta? Me dice, no, que no te cobrás jubilación, porque claro, como no está sindicalista... No está reconocido bueno, pero como es verdad, que dice puta se dice como sí, un sí. insulto. Es un uh-huh. insulto, puta, hijo de puta. Claro. Es un insulto de hace, no sé, 14.000. Sí, no está reconocido como un trabajo y justamente mi militancia lo que tiene que ver es en visibilizar esto, que somos un colectivo vulnerado y estigmatizado y, por ejemplo, una trabajadora sexual hablando en primera persona en la televisión no suele suceder. Uh-huh. Una mujer que venga y diga, soy prostituta, no suele pasar por la discriminación que hay hacia nuestro colectivo. Wow. Y hay personas que decidimos salirnos de ese estigma, dar la cara y decir, yo ejerzo la prostitución por un montón de otras compañeras y compañeros que hoy en día no pueden dar la cara, pero por nuestra militancia cada vez hay más personas que sí. ¿Qué es exactamente lo que sufren, digamos, las tres cosas? Bueno, mira, la primera, esto, ¿qué uh-huh. es lo que realmente sufre hasta el punto que lo llevó a ser un sindicato? Uh-huh. Bueno, el sindicato en 1994 nace para enfrentar la violencia policial, la violencia institucional claro. de nuestras compañeras que trabajaban en la calle. Uf. Y que por los códigos contravencionales que son inconstitucionales y que vienen de la dictadura militar, criminalizan el uso del espacio público, que hoy en día rigen en 18 provincias, que hace que las compañeras que trabajan en la calle vayan presas. O sea, hasta 60 días solo por estar trabajando. Hoy en la capital federal, nuestras compañeras lograron derogar eso, pero hay un artículo 81 que lo que hace es criminalizar la prostitución ostensible o escandalosa, que no es claro, entonces la policía hace uso de eso para hostigar. ¿Y falda? Si sos, en realidad lo que tiene que ver con escándalo para la policía es más que nada si sos migrante, si sos trans, es decir, hay una discriminación que se usa ese artículo 81 para hostigar a ciertos sectores. Después, que es algo que sabe todo el mundo, es el maltrato policial. Sí. Porque una cosa es cuando la trabajadora sexual o prostituta, como querramos decirle, está en la calle y la otra cuando se la llevan y la otra es lo que... Vaya uno a saber lo que pasa después. Uh-huh. Igual siempre que las, conjunto, las historias que cuentan que vivieron. Siempre que un conjunto de trabajadores se agrupa y se autodefiende, es mejor para esos trabajadores que hacerlo en forma individual. Y sí, así sí que, obviamente sí. El sindicato sirve para eso. Lo que hacemos 70 son... canas alrededor. Y bueno,
Sí, lo que hicimos nosotros fue crear distintos mecanismos para ir en contra de la violencia institucional. Hoy en día contamos, por ejemplo, con el apoyo del programa Te Paró la Policía. Tenemos distintos mecanismos de organización entre las trabajadoras para avisar si una compañera está detenida, caer todas a la comisaría. ¿De qué era la foto? Quiero saber exactamente. ¿Cuál era la foto? Bueno, decís, justamente... Era artística y te la... Sí. No, o sea, primero no sabía que Facebook tenía esa... capacidad, digamos, decir, sí. De LED. Bueno, justamente una de las otras problemáticas que tiene nuestro colectivo de trabajadoras sexuales es la discriminación. Y yo uso Facebook para visibilizar toda esta militancia que por mucho tiempo, por muchas décadas, fue acallada. Y por ¿en eso qué consistía la foto? Facebook es una herramienta y esa foto justamente era una sesión artística que hice con otros trabajadores sexuales que se autodefinen como maricas, o sea, no como hombres, sino como maricas, y que hicimos esa sesión para poder visibilizar la diversidad que existe en el trabajo sexual. O sea, conclusión, ¿cómo era la foto? Estaban todos abrazados, estaban, no sé... No, era una foto que cumplía las normas, es decir, hasta yo me tapé los pezones, o sea, Facebook tiene unas normas arbitrarias. Suerte que te tapaste los pezones, Dios mío, si en esta sociedad se iba a la mierda. El otro día habían subido... El pezón yo creo que es lo que... Yo creo que el día que venga, caiga un pezón de una nave espacial va a terminar con esta sociedad. Había subido... Creo que está faltando el pezón. En una página de internet, estoy harto. El caso de un hombre que le había crecido como una mama por una... No ah, sé, sí, y le taparon el pezón. El pezón de mujer, el más grande, digamos. Sí, el más grande. Pero el otro no. No, el otro no. Yo siempre los tengo tapados, ¿ves? Petinato. Bueno, entonces, tenía... La hormiga imperial. Disculpame, vamos a hacer un alto en esto y quería preguntarte para la gente que también quiere saber, ¿qué va a pasar? Porque la gente también dice, bueno, Cristina, pero Cristina no está en el gobierno. Cristina, no, está claro. En el gobierno, son los que están en el gobierno. Sí. Y muchos quieren saber qué es lo que va a pasar económicamente, digamos, qué es lo que va a pasar a nivel... Porque todo, por un lado te dicen es una timba, hay mucha timba, por otro se dice, no, bueno, ellos deben tener un plan. A ver... Una vez Macri dijo, no tenemos plan B... Sí. Una cosa chiquitita antes. Cuando el trabajador tiene incertidumbre sobre si va a tener su laburo o no, no digo un trabajador, sino el conjunto. Ahí es que hay que hacer la revolución y el proletariado tiene que... Ahí puede ser. Disculpen. Eso estaría bien, pero lo cierto es que cuando el trabajador tiene esa incertidumbre le cuesta todo mucho más. Puedes decir, pongo la guita en Levax y no sé si lo voy a necesitar vieja para otra cosa. Entonces no le cuesta mucho más. Ahora, hoy en día hay unas opciones de poner plata y que te las devuelven en unos meses que se llaman Levax, que rige el resto de las opciones. Y está mucho, casi 30%, cuando la inflación esperada, es decir, cuánto cuando le preguntás al gobierno cuánto esperas que sea la inflación de acá a un año, te dice 15, por ejemplo. Entonces, ¿pero es verdad? No. Ponele que sea verdad, porque nadie sabe si es verdad. Ponele que sea verdad, entonces si vos pones el Levac y nadie se da todo eso... Nadie sabe si es verdad la inflación en un país. Vas a ganar un 15% por encima de la inflación, lo cual es un montón. Pero eso lo pueden hacer unos pocos, Peti, porque la verdad que no, si no cobras en blanco, si no ganas una buena cantidad de guita o no tenés un buen colchón, no es fácil poner el Levac. Claro. No es como poner un plazo fijo. Y el plazo fijo está más cerca del 20. Y la otra pregunta que intuyo que me haces es el dólar. Y eso es algo que el gobierno no sabe, pero sí trata de mantener. El gobierno va a tratar de bajar la inflación y hacer un dólar. ¿Pero esto es un chicle en un dique? ¿Es el famoso chicle en el dique? Un parche. Lo cierto es que puede serlo mientras el gobierno siga teniendo abierta la llave del endeudamiento. Pero algunos economistas muy cercanos al gobierno le dicen, ya te estás endeudando mucho, macho, entonces no lo sigas haciendo de esta manera. Y en ese momento, cuando se corte, si en algún momento... Cuando se corte el endeudamiento, como pasó a fines de 90, o pasó el 2001, va a ser un bardo. El tema es cuándo pasa eso. Y esa hora va a quedar en otra. La hormiga imperial. Ahí va. ¿Cuál? Dijo Petinato. Disculpen, pero el entretenimiento es... El... No. ¡Ey! No, terminó el programa. Petinato. Terminó el programa, pero la Argentina sigue. La hormiga imperial. Venga con el tío. Cálmese. No. Muchísimas gracias, Rodríguez. Muchas gracias. Esto fue...